¿Qué tal amigas, amigos? Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos en la cuarta y última sesión de la sexta temporada de diálogos interactivos. Muchas gracias, como siempre, por seguir, por estar atentos de estas transmisiones eh, que, como también ustedes saben, después se suben a YouTube y entonces ahí pueden descargarlas sin problema cuantas veces eh, ustedes deseen. Así es que muchísimas gracias eh, por seguirnos, por estar acá. Eh, repito, estamos en la cuarta y última sesión de la sexta temporada de Diálogos Interactivos, eh, la cual va a estar dedicada a reflexionar sobre esta obra, Cine y Ciencias Penales, eh, que coordiné junto con el maestro Leabeaga y también con el maestro Julio Telles el año pasado, en 2019, eh, Editorial Inacipe, eh, Cine y Ciencias Penales. Es una obra, me parece, que no tiene referencia eh, a nivel nacional eh, e in, y posiblemente también a nivel internacional. Hay muy pocas obras que tratan de mezclar estas dos, eh, estas dos categorías. Por un lado, la parte de las ciencias penales y por otro, le, el arte como puede ser el séptimo arte, no el cine. Este libro entonces lo voy a tomar como... Como pretexto para que hoy en día, eh, en, estos, en esta hora que, que, que tenemos, podamos reflexionar acerca de la importancia de la, de la relación entre cine y ciencias penales, de cómo se conformó este libro, el capítulo que yo escribo que es sobre Swing Vote, eh, Voto Decisivo, una película que habla o reflexiona en torno, en torno a la legalización del aborto. Entonces, es un poco eh, eh, el tema, ¿no? el objetivo de la sesión de hoy que repito es la cuarta y última sesión de la sexta temporada ya prácticamente en la otra semana o en un par de semanas iniciaríamos la séptima temporada con algunas temáticas más unas temáticas ya eh, nuevas eh, posiblemente sean los últimos videos las últimas sesiones de estas temporadas eh, estoy pensando tal vez que en un futuro podamos hacer algunas reflexiones sobre algunas obras no en particular o películas entonces ya dejaríamos como esta parte ya más teórica y, y a lo mejor hacerlo un poquito más breve, ¿no? De 20, 25 minutos sobre una película en particular o sobre una obra eh, que tenga relación obviamente con la criminología. Pero bueno, eh, como les decía, la idea de esta sesión es platicarles acerca de esta obra, cine y ciencias penales. Que es coordinada por el maestro Gerardo Laveaga, por un servidor y también por el maestro Julio Telles del Río en 2019. Es una obra que ustedes pueden adquirir en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, pero también en Porrúa, también en el Sótano, en Gandhi, en estas librerías eh, pues famosas. También ustedes pueden adquirir la obra. La verdad es que se las recomiendo mucho. Eh, es algo pues, distinto a lo que eh, posiblemente estamos acostumbrados a observar. Estas obras como muy técnicas, como muy teóricas, muy metodológicas, acá se van a encontrar una obra pues muy didáctica, ese es un punto muy importante de cómo relacionar el cine como herramienta didáctica para el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias penales. Entonces es una obra que yo les recomiendo muchísimo, es una obra que surge en el 2019, eh, que en realidad tendría un poquito de historia más atrás, eh, que también tiene relación con otra obra que en la cual afortunadamente fui coordinador, que se llama El Decálogo de Kieslowski, que en estas, en estas sesiones ya lo hemos comentado, es una, es una obra que eh, fue publicada por Yus Literatus, esta, esta editorial mexicana, eh, pero hagan de cuenta que fue por allá del 2017-2018. <coughs> Eh, uh -huh. Cuando yo hablo personalmente con, con el maestro Gerardo Labeaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y le planteo la uh -huh. posibilidad de publicar eh, Kieslowski, ¿no? El decalo de Kieslowski bajo la editorial de Inacipe. Entonces, eh, poco ahí reflexionamos, eh, eh, platicamos un poco, y al final él me decía, bueno, ¿por qué solo sobre.? sobre Kieslowski, porque qué solo sobre el decálogo, más bien habría que pensar eh, una obra con diferentes películas, con diferentes autores, con diferentes temáticas. Y es así como surgió en, en, en la oficina del director del INACIPE en 2018, si no mal recuerdo, pues esta obra, ¿no? Cine y Ciencias Penales. Precisamente este, esta obra habla de, eh, o aborda, 88 películas. Son... Muchísimas películas, prácticamente abarcamos 100 años, desde, por ejemplo, aquí tenemos la banda del automóvil gris, eh, hay películas nacionales y hay películas también internacionales, desde el automóvil gris que se, eh, se proyecta en 1919, 1919 hasta prácticamente el 2020 con esta película de, de, de Cuarón, ¿no? que tiene que ver con, que ustedes recordarán bien, eh, incluso... Pues mmm, tiene ahí como protagonista a Yaritza, ¿no? Entonces, es prácticamente abarcar 100 años de la cinematografía nacional e internacional bajo lente de las ciencias penales. Entonces, eh, ya no fue solo Kieslowski, ya no fue solo El Decálogo, eh, esa obra, eh, como ustedes saben, pues ya se publicó en otra editorial, sino que más bien el proyecto que se inició en, desde entonces, desde el 2018-2019. Fue precisamente invitar a un montón de colegas, a juristas, a abogados, a litigantes, a académicos. Eh, por aquí les voy a, les voy a mencionar algunos de los, de los que tenemos aquí en esta lista de 88 películas. Está, por ejemplo, el doctor Rafael Moreno González, está el, el doctor Ricardo Gluyas. Eh, Ulises Smith, que también escribió eh, sobre Rashomon, es una película eh, asiática. El doctor Pedro Peñalosa también con Los Olvidados. Eh, la doctora Blanca Ivón con 12 Hombres en Pugna. Eh, 400 Golpes con el doctor Manuel <coughs> Vidaurri También tenemos, a, por supuesto, a Gerardo Labiaga. Tenemos a Mercedes Peláez, que pues, ha sido también una de las. Eh, puntas de lanza en términos de políticas públicas para las mujeres, tenemos a eh, Héctor Carreón tenemos a Rodolfo Félix Cárdenas, que como ustedes recordarán, fue procurador general de la, de la, de, la, de justicia de aquí, del, del entonces Distrito Federal, está también eh, José Elias Romero Apis, ¿no?, que eh, escribe constantemente en el Universal, Elisex Peckman, ¿no?, esta historiadora, Luis de la Barreda, de la UNAM, ¿no?, eh, eh, pionero en derechos humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, México, en el INCIDE también en, en medir las estadísticas delictivas de nuestro país. Tenemos también a, al doctor Sergio Reyes, eh, que desde una perspectiva psicoanalítica crítica eh, comenta la batalla de Argel. Tenemos también eh, a David Ordaz, tenemos a Alejandro Payá, tenemos a Alicia Solini, eh, tenemos a Renato Sales, ¿no? que como ustedes recordarán, pues fue comisionado eh, nacional de la de seguridad eh, en nuestro país. <coughs> tenemos también eh, a Julio Telles, que también es coordinador y en ese entonces era director de publicaciones del propio Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tenemos a María de los Ángeles Fromo, que también ha sido fundamental ¿no? en la parte de la CETEC, de la evaluación del sistema penal acusatorio en su momento. Eh, tenemos a Panchi, tenemos a Norma Nájera, eh, a Carrión Perea, a Miguel Manrique Betanzos, tenemos a Tilemi a Manuel Jorge Carrión también, su hermano, eh, a Eliseo, a Juan Federico Arriola, a Sofía Cobo, a María de la Luz Malvido, ¿no? eh, que también ha sido fundamental en términos de victimología, a Eric García López, que tiene que ver con la neurocriminología hoy en día, al doctor Luis Rodríguez Manzanera tenemos también a Sergio García Ramírez, no, un pilar fundamental de las ciencias penales en nuestro país. En fin, no eh, pecaría mucho eh, de, de no mencionar a todos, pero me parece que solamente con esta con esta lista que les he enumerado, pues ustedes pueden visualizar eh, eh, la cantidad de personajes, no, muy importantes todos ellos en términos de políticas públicas, de política criminal, de seguridad pública, de victimología, de criminología de derecho penal en nuestro país, que eh, pues prestaron sus plumas para que a partir de una película se pudiera reflexionar en torno a estos temas de seguridad pública y de justicia penal en nuestro, en nuestro país. Entonces, son 88 películas comentadas por, como les decía, estos académicos, juristas, jueces, eh, eh, abogados, eh, criminólogos, eh, eh, varias personalidades que obviamente están relacionadas con el quehacer cotidiano eh, de eh, las ciencias penales. Entonces, se comentan 88 películas. <coughs> Eh, entonces, en ese sentido, los autores, las autoras, eh, toman como referencia algunas de las historias que se han llevado a la pantalla grande y a partir de ello, pues reflexionan, repito, sobre algunas partes, algunos temas sobre criminología, sobre derecho penal, victimología, violencia contra las mujeres, entre otros, muchos otros temas. Entonces, es una obra, repito, que es... Eh, editorial Inacipe, ustedes pueden conseguir eh, no solamente en el propio Inacipe, sino también en otras editoriales como Gandhi, como El Sótano como de Juris, para quien esté interesada y esté interesado en adquirir esta obra, Cine y Ciencias Penales ahora que estamos en esta etapa de, 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 de fiestas eh, decembrinas ¿no? de fiestas de Navidad eh, eh, pues obviamente se puede regalar y, y qué mejor que un libro. Entonces, eh, ese es un poco como el contexto ¿no? de la obra, de cómo surgió, cómo está conformada. Y ahora me gustaría entrar a un punto muy importante que tiene que ver con cuál es la relación entre el cine y, y el derecho, ¿no? entre el cine y las ciencias penales. Porque para alguien que no está relacionado con estos temas, podría parecerle tal vez una locura, ¿no? ¿Qué tiene que ver el cine con el derecho? Y bueno, habría que decir que tanto el cine como el derecho, eh, pues han hecho el derecho cine y el cine derecho, ¿no? Eh, indudablemente el cine, eh, pues retrata, manifiesta, expresa siempre la vida social y en términos de que el derecho, pues es parte de la vida social, es un hecho social, pues obviamente el cine desde sus principios, desde sus inicios, incluso desde el cine eh, mudo, pues ha retratado y ha manifestado eh, eh, el drama penal, ¿no? No solamente eh, los hechos delictivos, sino también muchas veces los juicios, eh, las investigaciones, las persecuciones, eh, eh, el papel del abogado, o sea, eh, las relaciones han sido muy, muy, muy eh, muy íntimas ¿no? entre el cine y el derecho. Desafortunadamente, no es hasta los años 70 eh, que empieza a surgir los años 70, 80, 90 en Estados Unidos cuando surge, sobre todo en los programas y planes de estudio, la necesidad de utilizar al cine, eh, incluso en algunas universidades hay materias de cine y derecho, ¿no? Incluso hay algunas universidades, algunos institutos que, hacen, que se han atrevido a generar esta, esta, esta postura, ¿no? Pero en la mayor parte de las universidades hoy en día, desde los años 90, el cine se ha convertido en una herramienta didáctica de aprendizaje y de enseñanza de las ciencias penales. Entonces, eh, aquí un poco eh, es decir, ¿no? Que cuando surge formalmente, les decía... Prácticamente desde los inicios hay una relación íntima, pero no se formaliza hasta los años 90, 80 en Estados Unidos y particularmente debido a dos, a dos factores. Por un lado, la crisis del derecho, eh, la crisis jurídica del derecho eh, y por otro, pues la consolidación del, del cine, ¿no? Como esta industria cinematográfica hollywoodense eh, que va a globalizar prácticamente eh, en todo el mundo. Entonces hay como esta, esta serie de, de, de elementos que se están brincando y que surge como tal, por eso les decía, la relación ya formalizada, ¿no? Que incluso ha generado que en algunas universidades se dé como materia cine y derecho. ¿Cuál es la relación entonces? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es fundamental eh, eh, utilizar al cine para hablar de las ciencias penales? Y yo hablaría ahí de cinco acercamientos que el cine nos permite eh, eh, en relación con el derecho. Eh, más que antagónicas, me parece que son complementarias. Entonces, en un primer momento, por ejemplo, el cine nos ayuda mucho a entender las ciencias penales en este acercamiento realista y contextual social. Como sabemos, las normas jurídicas, el derecho penal, el derecho en términos generales, pues siempre ha sido abstracto, ha sido muy formalista, ha sido eh, eh, pues... Pensado desde estos formalismos, desde estos legalismos, que muchas veces nos alejan de, 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 de la vida, de, de, de los procesos sociales en los cuales está construido el propio derecho. Entonces, en ese sentido, me parece que el cine nos da ese acercamiento realista, ese acercamiento contextual que muchas veces, leyendo el código, leyendo la, la ley por sí misma, pues no tenemos. Entonces, por ese, por ese lado, me parece que es importante ese acercamiento que nos puede dar el cine, eh, de no solamente ver al delincuente como una como una como un ente abstracto no sino como un ente histórico un ente eh, procesual un ente eh, eh, que va día con día cambiando modificando entonces nos nos permite precisamente eh, profundizar sobre esa parte ¿no? eh, del crimen, del, del, del sistema de justicia penal, de los actores, entre otras cuestiones. Un segundo acercamiento que también nos permite el cine en relación con las ciencias penales es el acercamiento emotivo y empático como sabemos también en ese sentido las ciencias penales, eh, eh, el derecho en particular, el derecho penal pues siempre ha tenido esta eh, necesidad de ser lo más racional posible, lo más calculador, lo más preciso y en ese sentido pues nos mmm, va alejando ¿no? de estos elementos emotivos, de estos elementos empáticos que son fundamentales en la vida social, en los hechos sociales pero que desafortunadamente muchas veces en el proceso pues se dejan de lado ¿no? por la propia naturaleza de las Normas jurídicas y sus, y sus propios objetivos, pero en ese sentido el cine también nos, 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 eh, nos permite acercarnos emotivamente y empáticamente con los actores, con la víctima. No es lo mismo leer eh, el tipo penal del robo, ¿no? O el tipo penal del secuestro que mirar una historia del secuestro donde estás observando una víctima, donde estás observando las consecuencias, donde estás observando su historia, su familia. Su contexto. Y así surge también con el victimario. Entonces, el cine nos permite eh, generar esta empatía, generar esta emotividad que es fundamental para entender los hechos sociales eh, respecto a esta racionalidad, a este, a esta necesidad de la precisión jurídica. Un tercer eh, acercamiento eh, que es muy importante. que ahí se fue el audio. Bueno, un tercer acercamiento eh, tiene que ver precisamente con el acercamiento hermenéutico e interpretativo <coughs> eh, en relación con la parte teórica y... Déjenme ver. No sé si se fue la... la la imagen o seguimos ahí si ¿Sí me escuchan Bueno, ahí vamos a esperar un, un minuto, creo que sí se, sí se sigue escuchando, nada más que aquí yo en mi pantalla tengo una leyenda que dice tenemos problemas para reproducir este video. Pero bueno, les decía que... Mmm, ah, dicen que sí, si sí te escuchas. Bueno, quién sabe, acá salió esta leyenda y se fue todo a un negro entonces les decía que el tercer acercamiento que nos permite el cine en relación con las ciencias penales ya decíamos el primer acercamiento es esta parte realista contextual de las historias de los autores de los, de los personajes de, 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 del hecho en sí por otro lado, la parte eh, empática, ¿no? La parte emotiva. El tercer acercamiento, entonces, tiene que ver con eh, la cuestión didáctica, ¿no? La cuestión transformativa. Como sabemos, también el derecho penal en términos generales, pues, es muy teórico. En términos generales, las ciencias penales, ¿no? Siempre cuando vamos a, a hacer una licenciatura, una especialidad, eh, eh, normalmente siempre hay un... Hay un, hay un eh, piso, ¿no? Hay un molde eh, teórico muy importante del cual partir y entonces en ese sentido muchas veces las clases, la enseñanza, el aprendizaje es muy lento, es muy, muy pesado, muy tedioso. Entonces en ese sentido el cine obviamente con sus elementos cinematográficos, visuales, con sus elementos eh, 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 ya mucho más eh, mediáticos, pues obviamente nos permite hacer este acercamiento didáctico, no tan teórico, no tan aburrido, no tan tedioso, sino más bien eh, transformar esa teoría ¿no? en, en, en imágenes, en historias, en procesos, eh, y obviamente también la parte transformativa. El derecho como tal, pues siempre, eh, digo, hay sus excepciones, pero en términos generales siempre el derecho ha eh, tratado como de mantener el status quo, ha tratado de mantener el orden. Eh, eh, y en ese sentido el cine, pues obviamente nos puede permitir esa transformación que es súper necesaria en el derecho siempre, ¿no? Eh, el derecho más bien tiene que ir cambiando, tiene que ir modificándose, tiene que ir adecuándose a, a lo social y entonces en ese sentido el cine nos permite pasar de esa pasividad, ¿no? De esa eh, legitimidad que tiene el derecho sobre el orden, más bien a una pauta transformativa, ¿no? A procesos de transformación social. El cuarto acercamiento, por su parte, tiene que ver con el acercamiento hermenéutico e interpretativo. Eh, obviamente, en ese sentido, eh, apelamos más, más que al idealismo, más que a la estaticidad o a lo normativo, más bien a estos procesos interpretativos, ¿no? Donde eh, eh, el cine retrata cómo la vida no es tan sencilla, la vida eh, eh, no es eh, solamente una pauta, un camino, una posibilidad. Eh, un valor eh, eh, como muchas veces refiere el derecho penal al ser siempre una norma no al ser siempre algo estático algo jerárquico algo eh, escalonado eh, eh, entonces en ese sentido el cine también nos permite mirar esas interpretaciones de incluso lo normativo como algo correcto no como algo normal como algo no patológico y finalmente también el cine nos permite eh, hacer un acercamiento eh, crítico, ¿no? Un acercamiento crítico eh, en relación con la parte acrítica, con la parte a priorística, neutral o sin ideología que se supone o que nos tratan de vender en, en el derecho. Entonces, en ese sentido, el cine, pues, nos eh, permite hacer este acercamiento crítico eh, sobre los temas sociales, sobre los temas jurídicos que, eh, pues, sin duda están siempre presentes dentro de la cinematografía nacional e internacional. Por ejemplo, en este libro que yo les comentaba, se eh, comenta una película que ha sido muy importante para generar estos cambios en el sistema penal, ¿no? Por ejemplo, que es eh, la película. Eh, que tiene que ver con el presunto culpable. Y fíjense, es bien interesante porque eh, estas películas, esta película de presunto culpable, la comentan dos personas. Por un lado, eh, Enrique Díaz Aranda y por otro, Ricardo Ojeda Bojorques. Es decir, por un lado lo comenta uno de los abogados, de los litigantes más importantes de nuestro país, como Aranda, y por otro, también uno de los jueces más quisquillosos, más, eh, más y, y fundamentales que tenemos en nuestro país, como Bojorques. Entonces, eh, eh, también este libro permite eh, como comparar perspectivas, como comparar enfoques, eh, pero decía, ¿no? Eh, en este sentido de cómo las películas pues nos permiten hacer estas transformaciones, estas críticas a, a lo social, pues está el presunto culpable. Como ahora, por ejemplo, también ustedes eh, seguramente han visto la, 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 el documental. Eh, sobre Maricel Escobedo, ¿no? Que también tiene una, una, un objetivo, eh, algunas pautas similares a esta película de presunto culpable para visibilizar la corrupción, la impunidad, todos estos elementos eh, anquilosados en nuestro sistema penal, en nuestro sistema de justicia penal, que no logran... Eh, eh, o que no dejan avanzar en términos de los logros de justicia, de reparación del daño, de, eh, eh, entre otras cuestiones. Entonces, es como uno, es uno de los ejemplos, ¿no?, que sin duda, eh, pues, se pueden citar para observar cómo el derecho tiene que ser, eh, junto con el cine, eh, crítico, cómo tiene que ser el derecho eh, reflexivo, cómo tiene que ser, Emotivo, didáctico, realista, etcétera. Ahora bien, en tercer elemento, después de haberles dado este contexto del, del, del libro, eh, de haberles eh, mencionado cómo se conformó, cómo está eh, eh, estructurado y después de cuál es la relación o cuál es la importancia entre el cine y el derecho, me parece que es importante hacer algunas advertencias. Eh, sin duda, como decíamos, es muy importante que estas dos categorías eh, trabajen juntas, sobre todo hoy en día que eh, las nuevas generaciones son como más visuales, son más didácticas, entonces el cine le puede, le puede ayudar muchísimo al profesor, a la profesora para... Eh, 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 profundizar sobre algunos temas, pero obviamente el cine no puede, no puede eh, sustituir al derecho ni el derecho al cine. Entonces es importante tener esa, esa, eh, eh, ser conscientes de esas limitaciones. Entonces, eh, por un lado, la primera advertencia tiene que ser la de vigilar, ¿no? La vigilancia de la reproducción de estereotipos. Desafortunadamente en el cine ¿no? hay que acordarnos que el cine es una construcción cultural, ¿no? es, un, eh, es una forma cultural de construir los problemas sociales. Entonces, en ese sentido, el cine también muchas veces puede estar reproduciendo estos estereotipos dentro del sistema de justicia penal, como los estereotipos de la víctima, ¿no? que se tiene que comportar de cierta manera o que tiene que... Eh, eh, es, visibilizar estas lesiones o estos daños de, de determinada forma, o en cuanto al victimario también, los testigos, la sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado, obviamente, se debe de haber, de hacer una selección, ¿no? Una selección de qué películas sí podrían eh, ayudarnos. Eh, no solamente a visibilizar lo que queremos sino también lo que no queremos no lo que no queremos que se reproduzca en el derecho eh, por ejemplo ahora pienso en el cine nazista no de cómo en ese tiempo eh, pues hubo eh, muchas películas eh, que eh, trataban de hacer apología del nazismo no entonces eh, el, el, el cine tampoco es que sea eh, eh, acrítico que sea eh, eh, sin ideología, siempre hay una visión que eh, está sobre la mesa y que eh, puntualiza el director. Entonces, me parece que hay que hacer esta vigilancia de la reproducción de los estereotipos, eh, que si no se lleva bien, ¿no? Que si no se lleva bien esta vigilancia, pues puede fortalecer esos estereotipos que ya de por sí tiene el derecho y ahora eh, eh, fortalecidos, ¿no? Eh, por la parte mediática del cine, ¿no? Como esta cuestión cultural. Y la segunda advertencia que también me parecería muy importante eh, advertir, ¿no? Eh, mencionar, es no solo mirar la película, no solo es un mero ejemplo o ilustración. Y entonces ahí nos vamos como a la otra parte, ¿no? La primera advertencia es precisamente para no sustituir al cine con el derecho, ¿no? Pero la otra también es... Decir, ¿no? Mencionar la importancia de no sustituir eh, al cine con el derecho, ¿no? Eh, es decir, el cine también tiene sus propia, su propia naturaleza, su propia, sus propios objetivos. Entonces, en ese sentido, el decir que el cine solamente nos puede ayudar para ejemplificar o para complementar un tema visto en clase, supongamos que estamos observando, no sé, eh, la parte de de la ineficacia del sistema de justicia penal mexicano inquisitorio, ¿no? O mixto. Y entonces, en ese sentido, eh, se les deja a las chicas y a los chicos mirar esta película de presunto culpable para complementar, ¿no? Eh, el, el tema, para complementar los, los apartados vistos en clase. Me parece que sí, el cine puede ayudarnos en ese sentido, pero tampoco puede, puede sucumbir, ¿no? Eh, a una mera... A una mera técnica de ejemplo, ¿no? Eh, el cine va mucho más allá. Eh, en ese sentido, podríamos decir que la película de Presunto culpable pues evidencia otras cuestiones estructurales que van más allá de eh, modificar o no el sistema penal por un sistema penal acusatorio. No sé si me, si me explico. O sea, eh, también hay que tener cuidado con eh, eh, el pensar que el cine solo puede ser un ejemplo de un tema, ¿no? de un hecho social dentro de la enseñanza de las ciencias penales. Me parece que debe haber eh, una vigilancia mutua no para evitar que el cine se convierta en derecho o que el derecho se convierta se convierta eh, en cine no entonces eso me parece como muy muy importante ahora bien eh, el último punto que quiero comentar con todas y todos ustedes es un poco la película que yo comenté en esta obra que también coordino, ya les decía Cine y Ciencias Penales, Editorial eh, Instituto Nacional de Ciencias Penales, y es la de Voto Decisivo, ¿no? Eh, esta película, Swing Bolt, que es de 1999, eh, es producida en Estados Unidos eh, por David anspaugh ¿no? Eh, que es un director que siempre ha estado preocupado por recrear la literatura o los hechos reales. En este sentido, esta película trata de recrear, eh, pues, un poco eh, en términos reales, un poco también en términos eh, imaginativos, ¿no? Eh, de ficción, un caso, ¿no? El caso Roe contra Wade. Eh, eh, que tiene que ver con la legalización del aborto en Estados Unidos entonces es una película que obviamente nos eh, pone sobre la mesa eh, la reflexión ¿no? jurídica la reflexión social que se tiene que hacer respecto a estos temas tan quisquillosos tan eh, puntillosos tan eh, tan difíciles de, 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 de debatir ¿no? como es el caso del aborto entonces, esta película, como les decía, es producida en 1999 en el marco de una serie de acontecimientos jurídicos que ponían en entredicho uno de los fallos más importantes de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. En efecto, esta película prácticamente sucede en dos, tres días, si no mal recuerdo. Eh, eh, o sea. La película se recrea en estos tres días en los cuales se reúne la eh, Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos para emitir su fallo sobre el caso eh, en particular que tiene que ver con eh, una mujer que está siendo, eh, pues sí, acusada de homicidio en primer grado porque se practicó un aborto y entonces eso eh, va en contra de eh, la ley, ¿no?, del de estado de Alabama el cual pues obviamente eh, sanciona, castiga el aborto como si fuera un homicidio eh, de primer grado. Entonces, a partir de, esa, de ese caso, eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene que reunirse de forma emergente, de forma urgente, eh, y allí va a ser fundamental eh, un autor ¿no? o un personaje eh, que es el, el juez, uno de los jueces más importantes de la película que va a estar protagonizado por Andy García. Es el, el juez eh, Andy García el que va, obviamente, a través de él, ¿no? El director va a mirar, va a problematizar cómo en la Corte Suprema de los Estados Unidos se van o se toman las decisiones. Entonces, también... Esta película, si bien es cierto, es sobre el aborto y sobre la complejidad de llegar a un acuerdo, también nos muestra cómo los jueces no dejan de ser humanos. Por ejemplo, acá el juez eh, Kirchland, ¿no? Que es protagonizado, como les decía, por Andy García, por este eh, autor eh, o actor mexicoamericano, eh, observamos en él pues esta, eh, este humanismo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, cuando él llega ¿no? a, a, a emitir su voto. Él dice una frase que es muy importante, que dice, tengo que pensarlo bien, ¿no? Eh no voy a dar mi, 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 mi fallo en este momento sino que voy a tratar de eh, informarme voy a tratar de observar todas las perspectivas todos los enfoques y en ese sentido pues el juez se reúne por ejemplo con, con la propia eh, personaje no con la propia protagonista que es la que está siendo acusada eh, y en ese sentido lleva marchas no hace manifestaciones entonces se entrevista con ella eh, se entrevista también con un científico eh, se entrevista con varios de los jueces de la Corte Suprema, o sea, eh, obviamente hay una, hay una humanización ¿no? de la decisión. No solamente es esta decisión a priorística, como les decía, sino que más bien nos muestra la complejidad. Incluso recuerdo en esta película, una de las jueces eh, al emitir su, su fallo, su voto, <coughs> habla de que ella, cuando era adolescente, se practicó un aborto. Entonces. Eh, todos los jueces empiezan como a, a tener esta, esta participación más humana, no más social, del, del, del caso. entonces, es muy importante, en ese sentido, esta película. Eh, al final de cuentas, eh, se, ellos mmm, emiten un fallo, no a favor de que, eh, pues no se castigue, no se sancione, no se lleve a prisión a esta mujer que se ha practicado un aborto. y obviamente eso también nos permite, pues un poco, hablar ¿no? de la situación que, que se, eh, en, en la que se encuentra nuestro país. Hay, por ejemplo, eh, junto con el Instituto Goodmaster, que nos habla de que eh, actualmente solo 61 países en el mundo no restringen el aborto por ninguna razón. 137 lo restringen parcial o totalmente. México desafortunadamente forma parte de los países en desarrollo que no solo restringen el aborto bajo diversas causales, sino que lo castiga con pena privativa de libertad, ¿no? que va prácticamente de los 15 días hasta los 6 años y multas de 20 a 300 eh, unidades eh, UMA, ¿no? eh, o trabajo tra a favor de la comunidad y diferentes formas de tratamiento médico o psicológico. Según el grupo de información en reproducción elegida, el GIRE, que también es una de las organizaciones más importantes que ha luchado en los últimos años por legalizar el aborto, desde enero de 2007 a diciembre de 2016 se recibieron cuatro mil cuarenta y seis denuncias por el delito de aborto. Se iniciaron 531 juicios y actualmente eh, por ahí más o menos están 44 mujeres y 39 hombres en prisión preventiva y 19 mujeres y 34 hombres en prisión definitiva eh, por parte eh, eh, de este delito, ¿no? Del delito de aborto. Entonces, esta película precisamente nos, nos ayuda, ¿no? A reflexionar sobre la situación. Eh, en nuestro país, en específico sobre este debate, ¿no? De si eh, el aborto tiene que despenalizarse, tiene que legalizarse, o si por el contrario tenemos que hacer mucho más eh, fuerte, ¿no? Mucho más eh, eh, reacio el eh, aparato punitivo en contra de este tipo de comportamientos. Entonces, eh, en particular, eh, ahí yo eh, me posiciono, ¿no? A favor de la legalización. Eh, un poco también ahí citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en algunos de los fallos que ha tenido, y que precisamente es un poco lo que se visibiliza en la película, ¿no? Cuando el juez Andy García se entrevista con el científico eh, y empiezan a, a pugnar, ¿no? Que es precisamente de, las que, de la que le hablo es la sentencia Artavia Murillo contra otros, eh, perdón. Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, ¿no? Según la cual el feto no puede ser considerado como persona y solo a través del ejercicio de los derechos de las mujeres puede darse la protección de la vida prenatal, ¿no? Que también es un poco la, la opinión que tiene Ferraioli, uno de los juristas también más importantes en el mundo. Entonces, la película obviamente eh, eh, va gradualmente a posicionándose, ¿no? Se, se posiciona en ese sentido a, a favor de la legalización del del aborto. Y es interesante porque en un principio prácticamente están 4 a 4, cuando se reúne la Corte Suprema les decía, bajo esta eh, situación urgente, ¿no? Del caso de May contra Alabama, eh, y después ya prácticamente al finalizar este 4 contra 4 se convierte en, en prácticamente 6 contra 2, ¿no? Entonces gana eh, este fallo de no sancionar, de no castigar a, eh, a la mujer que está... Eh, siendo, eh, pues sí, ¿no? Eh, acusada por eh, homicidio en primer grado en el estado de Alabama por practicarse un aborto. Entonces, era un poco lo que yo les quería comentar, ¿no? Eh, repito, esta obra la pueden conseguir en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, también en diferentes editoriales como Porrúa, como Gandhi, El Sótano cine y ciencias penales, la verdad es que lo van a disfrutar muchísimo, no solamente por eh, las películas, eh, que son todas excelentes, sino también por eh, mirar la perspectiva de grandes personajes en materia de ciencias penales en nuestro país. Entonces, es una obra que sin duda eh, me parece que, mmm, pues, plantea ¿no? o, o da un parteaguas, en el sentido de mirar a las ciencias penales desde otras perspectivas, ¿no? Desde miradas alternas al fenómeno de la violencia, de la delincuencia y del sistema de justicia penal, complementarias sin duda a la mirada científica. Como hoy saben, eh, creo yo que estamos mm, agotando ¿no? eh, el, el, las propuestas, las ideas, los argumentos científicos en torno al problema de la violencia y la delincuencia. Y en ese sentido, pues obviamente el arte, la cultura, el cine en específico, pues nos puede dar esas a, miradas alternas, esas miradas alternativas que posiblemente eh, pues puedan funcionar mucho más, no, ser más efectivas en torno a nuestro objetivo de reducir la violencia, de comprender la violencia, de generar un derecho penal mucho más humano, eh, no tan eh, eh, autoritario, no tan arbitrario como el que muchas veces eh, eh, pues a, a, al que muchas veces nos tenemos que enfrentar. Entonces eh, era un poco lo que yo les quería comentar, ¿no? Por aquí en sus, en sus mmm, palabras que tienen acá. Saludos desde Campeche, saludos, Mercedes Alfaro. Alfaro, perdón. Johanna mmm, Sang, Alfredo de Jesús Patricio, ¿qué tal? Buena tarde. Selene dice: sí, hay cursos de derecho, cine y literatura, son una joya y permiten analizar de diferentes ángulos. Sí, sin duda, una de las. De las de los aportes, ¿no? De, de, de los puntos importantes eh, tiene que ver con la interdisciplina, ¿no? E incluso yo diría con la transdisciplina, porque eh, todavía la interdisciplina y la multidisciplina siguen mirando la parte de, de, de los saberes científicos. Eh, y ya en la transdisciplina, desde los años 90, eh, se empieza a mirar la importancia de incluir no solamente saberes científicos, sino también saberes eh, culturales, como la religión, como el cine, como la cultura, eh, entre otras cuestiones. Entonces, más bien me parece que incluir al cine para eh, comprender los hechos sociales desde una perspectiva científica, como es el derecho penal, como son las ciencias penales, pues tiene que ver más con la transdisciplina que, lo, que con la interdisciplina eh, misma. Eh, dice el, Alfredo de Jesús, en el caso de la película Irreversible se puede tener empatía, Buenas tardes, maestro. Eh, sí, esta película que es, es tremenda, ¿no? De, 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 de la violación, eh, que es un poco, yo creo que esa película permite plantear el tema de la víctima victimaria, ¿no? Porque obviamente eh, esta chica, ¿no? Que es, eh, pues sí, violada. Eh, ultrajada sexualmente de manera terrible en este túnel, ¿no? Después de que se pelea con su novio, que es eh, eh, protagoniz protagonizado por eh, Isen Cancel, si no mal recuerdo, ¿no? Este. Eh, Actor francés, eh, después de esta pelea, ella se va, se marcha hacia su casa, se mete a uno de estos túneles y allí es ultrajada sexualmente. Después, su pareja se da cuenta de esto y empieza a buscar ¿no? al, 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 pues sí, al, al violador, y en ese sentido se da eh, pues un, un tránsito ¿no? de, 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 de la víctima indirecta ¿no? a, hacia el victimario. Entonces, eh, obviamente. Como les decía, el cine nos permite tener esa empatía, tener esa emotividad, o sea, eh, mirar que eh, obviamente hay diferentes historias que están ahí eh, convergiendo, ¿no? Porque está la historia de esta pareja que tiene muchísimos problemas, está la historia de la chica, está la historia también de Vicent, ¿no? Pero también está la historia de, de este violador que pues es, es también eh, parte de, de, de un comercio ahí de un mercado sexual eh, eh, informal entonces nos permite más bien tener esta empatía eh, o esta motividad <coughs> no para justificar eh, sino simplemente para comprender no para comprender los hechos para comprender el fenómeno recordemos que comprender no es justificar no no es lo mismo eh, muchas veces se cree que estando eh, comprendiendo están estar dando las razones los los motivos, eso quiere decir que estamos justificando la acción, que estamos justificando el hecho y no, más bien estamos tratando de eh, mirar qué factores, qué situaciones, qué circunstancias fueron las que determinaron que el sujeto actuara de esa manera. Entonces, la empatía, repito, no tiene que ver con la justificación, sino simplemente para eh, pues profundizar ¿no? en los actores del drama penal, en este, en este sentido del cine y las ciencias penales. <laughs> mm, por ahí hay un cortometraje sobre los delitos, dice Víctor Manuel Hernández, eh, en la Ciudad de México, llamado Los que se van al, so al sobres que parece buen punto de partida para la comprensión del daño social. Sí, sin duda, creo yo que el, 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 el cine, ¿no? Que mmm, dentro de los géneros del cine que más se ha acercado al tema social, pues es el cine documental. Eh, eh, sin duda, eh, varios eh, hechos sociales, varios dramas sociales, jurídicos incluso, pues se han, eh, han llegado a la pantalla grande a través de este género del cine documental, ¿no? Que eh, precisamente eh, parte, ¿no? De problemáticas reales, de luchas sociales, de, 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 de daños sociales, de, de cuestiones que obviamente se tienen que visibilizar como una denuncia, ¿no? El cine documental siempre ha sido eh, una especie de denuncia, eh, social sobre algunos temas, algunos problemas que estamos normalizando, que estamos eh, eh, invisibilizando. Entonces, el cine documental sin duda es uno de los géneros que, que tendríamos que mirar, por eso les decía el presunto culpable, pues también es parte del cine documental, está este documental también sobre Marisel Escobedo. Eh, hay muchísimos documentales ¿no? que tienen que ver con, con, con la violencia, que tienen que ver con la criminología, eh, eh, documentales eh, sobre, sobre, no sé, asesinatos múltiples, sobre asesinatos en serie, sobre eh, la guerra, ¿no? Sobre la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, eh, sobre el nazismo, sobre el fascismo, sobre un montón de, de, de cuestiones, ¿no? Que son, son fundamentales. También Mexicanos de Bronce, sí, está este documental, esta película, que tiene que ver con, con algunos, eh, algunas personas privadas de su libertad, ¿no? eh, que están en algunos reclusorios, en algunos centros penitenciarios de la ciudad de méxico, y que, eh, pues a partir del deporte, no como es el boxeo, pues tratan de, de lograr, no, eh, según la ley, la reinserción social, no, tan, la tan alienada, anhelada reinserción social dentro de nuestro sistema penitenciario mexicano. Entonces, sin duda, yo creo que mmm, el punto aquí importante, eh, lejos de lo que se ha discutido, de los autores, de cómo está conformado el libro, de la importancia, es que eh, pues mmm, cada una y cada uno de ustedes cada vez se interese más por el cine, ¿no? Eh, sí es una industria de entretenimiento, pero también el cine es una forma de reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra, nuestras problemáticas sociales. Como diría Gillet, ¿no? Si uno quiere saber cómo es una sociedad determinada, tiene que ir al cine. Y así hay muchas frases de importantes autores, académicos, intelectuales, que miran en el cine no solo una industria eh, de control social, no solo una industria de entretenimiento millonaria, sino que también miran en ella, eh, pues, una forma de. Eh, de producir lo social, ¿no? Sin duda, el cine, como les comentaba, pues no deja de ser arte, ¿no? Precisamente porque es una creación social, es una creación cultural de, eh, eh, pues, hacer un espejo con los problemas sociales, con, con lo, con algunas visiones utópicas, en fin. Entonces, eh, esa sería como la, la, la recomendación más importante, ¿no? Hay que acercarnos al cine. Todas las películas, creo yo, así sean las películas de animación, ¿no? De estas películas que son para niñas, niños... Eh, también esas películas tienen un mensaje bien, bien importante, ¿no? ¿Qué digo? Ahí también hablar sobre ciertos mensajes o determinados también es complicado, ¿no? Por un lado hay autores que dicen que sí, que todos los directores plantean ciertas claves, ¿no? Que hay que encontrar, que hay que buscar dentro de la película. Y hay otros autores que dicen, no, pues más bien el director pone ahí las cosas, ¿no? Pero más bien ya depende de cada una y cada uno de los espectadores el interpretar, ¿no? Ciertos hechos, ciertas, ciertas claves ciertos mensajes eh, y ese es un poco también el punto importante del cine, ¿no? A diferencia del derecho penal, del derecho que siempre tiene como una sola visión, una visión como muy moralista, muy valorativa, eh, jerárquica de así deben de ser las cosas. El cine, por el contrario, plantea una serie de posibilidades sin ninguna, eh, sin ninguna cuestión axiológica o valorativa, ¿no? Eso ya más bien depende de nuestra propia historia, de cómo nosotros interpretemos esas esos filmes, esas películas, eh, pero eso también es, es, es un punto un punto interesante, ¿no? Eh, entonces, eh, pues simplemente no, eh, yo lo dejaría lo dejaría aquí. Eh, muchas gracias a todas y todos nuevamente por por estar acá, por estar presentes eh, y pues a ver una película, ¿no? Eh, les digo, tal vez terminando esta, estas temporadas eh, sobre algunas publicaciones, venga una segunda que tenga que ver con el eh, comentar algunas películas, algunos documentales, obviamente relacionados con la criminología, obviamente relacionados con las ciencias penales, que nos puedan ayudar a, por un lado, complementar, ¿no? Eh, esta etapa formativa que hemos tenido eh, en las diferentes eh, carreras, licenciaturas, maestrías pero también para tomar al cine como pretexto eh, y visibilizar cosas que a lo mejor desde la ciencia no lo están no lo estamos haciendo ¿no? el cine también tiene eso, esa, esa perspectiva entonces pues muchísimas gracias a todas y todos, un saludo espero que eh, se encuentren bien todas y todos, estamos ya en semáforo rojo así hay que, hay que, hay que cuidarse hay que evitar eh, salir ¿no? si no es esencial entonces pues felices fiestas, feliz Navidad, eh, que todas y todos estén perfectos y que pues el año que viene sea mucho mejor que este que va terminando. Muchísimas gracias y nos vemos, hasta luego.